Saludo cordial para usted y todos los televidentes. Uno de los procesos de responsabilidad fiscal contra el exgobernador del Meta, Alan Jara, fue recientemente abierto en el mes de febrero de 2018 por una suma de 10 mil millones de pesos que la gobernación habría pagado a la empresa de petróleos del Llano, Llano Petrol. Y el segundo, un valor de 12 mil millones de pesos para la construcción de un proyecto de saneamiento público, proyecto que nunca entró en funcionamiento. Al respecto, José Luis Arciniegas, gerente regional del Meta de la Contraloría General. Se encuentra ya en el área de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, en el cual se aperturó un proceso de responsabilidad ordinario, el cual en este momento se encuentra en etapa probatoria. El segundo caso que nos ocupa, el de Altos de Pompeya, de la construcción y mejoramiento del alcantarillado sanitario, se encuentra igualmente en el área de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, proceso de responsabilidad fiscal verbal. Estos procesos de responsabilidad fiscal, además de cobijar al exgobernador del Meta, Alan Jara, también vinculan a Ricardo Rodríguez, gerente de Llano Petrol, Luz Estela Casafranco, secretaria jurídica del departamento del Meta, Hernando Martínez Aguilera, entonces director de planeación del departamento, y Jairo Iván Frías Carreño, secretario de Hacienda del departamento del Meta. Desde el occidente de la capital colombiana, sede de la Contraloría General de la República, informó Edwin Suárez.